Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos, patrocinado por Café Selecto, les presentamos un reportaje sobre el archipiélago de Solentiname en el lago Cocibolca, donde el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal fundó hace más de 5 décadas una comunidad campesina y de pescadores, religiosa y cultural. Bajo el liderazgo de Ernesto Cardenal, Solentiname se convirtió en el epicentro de la pintura primitivista que puso a Nicaragua en el mapa internacional del arte y la artesanía. Veamos este reportaje producido en el año 2017 por el periodista Carlos Salinas Maldonado, que cuenta la historia de los campesinos, pintores y artesanos de Solentiname. La Venada es la isla de los pintores en el archipiélago de Solentiname, ubicado en el Gran Lago de Nicaragua. Aquí viven el pintor primitivista Rodolfo Arellano y su esposa, Elba Jiménez. Ellos pertenecen a la primera generación de pintores descubiertos por el poeta Ernesto Cardenal a mediados de la década de los 70. Hace 40 años, Arellano descubrió que su arte era muy cotizado en el extranjero. Desde entonces, dejó la pesca y la agricultura para dedicarse a plasmar en lienzos la vida de Solentiname. Miró el padre Ernesto de que había un talento en Solentiname. Miró pues que había que continuar lo que habían hecho los ancestros. Entonces vino y trajo un pintor de Managua que se llama Roger Pérez de la Rocha. Entonces Roger Pérez se comenzó con un primer grupo a hacer unos talleres y al poco tiempo un pariente me dice: ¿y por qué no te integras a pintar? Porque es más diferente la vida que estar volando machete, como dicen. Y entonces, trabajando pues, en el campo, le digo a ella, ¿por qué no va vos primero? Porque si yo me desatiendo de los cultivos, entonces no sé qué pasaría. Entonces fue ella primero. A la semana le digo, enséñame lo que estás haciendo. Y ya trajo un cuadrito así pequeño, y yo lo miraba bonito. Elba entregó ese primer cuadro al padre Cardenal. Él la felicitó por su trabajo y le hizo más encargos. Yo le tenía una vergüenza a él, bueno, entonces, pero de allí pues se me fue quitando esa vergüenza. ¿Y ya fue que ya? ¿Por qué le daba vergüenza? Pues que me viera, pues, primeramente que me viera mis primeros dibujos, yo le tenía mucha pena. Pero después ya me consolé que él era muy genioso, es genioso, y me dijo que pidiera la solicitud de la pintura. Después que vino, se me vende mi pinturita. Yo alegre, pues, porque es decir que yo no lo hacía por interés, sino porque a mí me gustaba mirar el arte y me sigue gustando. El artista Roger Pérez de la Rocha, una de las figuras emblemáticas del movimiento Praxis, fue clave en la formación de estos pintores primitivistas. Pérez de la Rocha llegó a la isla a los 18 años, atrapado en una aguda crisis existencial. Tuve un intento de suicidio, un delirio de persecución, pues, que días de represión, habían habido días convulsos donde murieron en la montaña amigos míos y otros encarcelados y torturados. Y en mitad de eso, pues, yo sufrí esta crisis y gracias al poeta Pablo Antonio Cuadra y gracias a Dios también, en esos días andaba Ernesto Cardenal por Managua y me conectaron pues ahí en la oficina Pablo Antonio Cuadra y Ernesto me dio refugio porque realmente estaba en peligro mi vida y realmente pues era un artista adolescente perturbado de los nervios. Solentiname fue su salvación. Los campesinos le enseñaron a recuperar el sentido de la vida. A cambio, el pintor les enseñó a amar su arte y a comprender la importancia de la pintura. Esas primeras expresiones artísticas, puramente intuitivas, se convertirían en una técnica mundialmente famosa.
Allá era la filosofía de Ernesto, era día que se trabaja, día que se come. O sea, él enseñó el sentido de la disciplina, el sentido del trabajo, pues ya. Entonces, había muchas labores que hacer, había trabajo desde trabajar al machete o alfabetizar, y por las tardes yo pintaba. En esas tardes, de que hacía mi creación, se llegaban a asomar algunos campesinos, y en especial uno, Eduardo Arana. Y yo le noté el interés en él. Después me llevó una jícara que él hacía labrada a mano con navaja, y le di unos lápices de colores, me llevó algunos bocetos, lo que después serían los primeros cuadros primitivistas de Solentiname. Pérez de la Rocha organizó los primeros talleres para enseñar pintura a los campesinos. Tuvimos que instalarnos en la iglesia. La iglesia fue el primer taller, pues, donde yo impartía clases, pues, que era procurando conservar la inocencia, procurando no incidir en clases académicas o que distorsionaran el encanto naif, pues, la ingenuidad, ¿no?, conservando la pureza. Así fue que las islas de Solentiname se convirtieron en un gran taller de pintura, en el que los pobladores reinventaban con colores el mundo que los rodeaba. La comunidad fue destruida por la Guardia Nacional en 1978 y resurgió después del triunfo de la Revolución. En la década de los 80, Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura. Una gran ayuda para nosotros, tanto los artesanos como los pintores, porque al ser el ministro de Cultura nos daba el apoyo de materiales, también hasta de llevarnos a conocer otros lugares de Nicaragua. El primitivismo nicaragüense cobró fama mundial. Pintores como Julio Sequeira, fallecido en 1992, llegaron a ver sus obras vendidas a precios superiores a los $5,000 en subastas internacionales. Otros que brillaron fueron Silvio Guillén, Adela Vargas, Luis Alvarado, Álvaro Gaitán, Olga Maradiaga y Mario Marín. Luz Marina Acosta ha sido asistente de Ernesto Cardenal durante más de 3 décadas y conoce la influencia que tuvo el movimiento pictórico de Solentiname. Fue así como en el Ministerio de Cultura se crearon talleres en Matagalpa, en Buaco, en Masaya. En Masaya se creó realmente todo un movimiento de pintura primitivista. Entonces sí hay un legado, y el mayor legado es que pintan nuestro entorno, nuestra Nicaragua, o sea, nuestros colores, nuestra vida, lo que somos, nuestra naturaleza diferente, esa naturaleza verde y de lagos y de volcanes, es nuestra Nicaragua. Y eso es lo que pintan las pinturas primitivistas, es un registro de Nicaragua lo que hacen. La pintura primitivista puso a Nicaragua en el mapa internacional de la cultura. Todo turista que venía se llevaba un cuadro de pintura primitivista. Era como llevarse el recuerdo del país. Y no son baratos, los pintores no venden, no regalan su pintura. Por eso te digo, les cambió la vida, Cardenal cambió la vida a los de Solentiname. Antes, vos te podés imaginar, de pescar y comerte el pescado, a pintar, tener con qué comprar el arroz, la sal, que no tenían ni para el arroz ni para la sal, y ya te cambiás los alimentos, te cambiás tu vida, empezás a invertir en tu casita, empezás a comprar un color para pintar tu madera de tu rancho. O sea, les cambias la vida a la gente con haciéndoles que pinten, haciéndoles que hagan su arte. La técnica sigue viva, evolucionando y pasando de generación a generación. Ahora, la Isla de los Pintores es hogar de la tercera generación de artistas primitivistas, con el mismo éxito de sus antepasados pioneros. Hazel Madrigal Arellano, de 32 años, lleva 14 años pintando. No es cualquiera que va a venir, va a agarrar un pincel y va a decir voy a hacer esto porque cuesta demasiado. Te decía que yo lloré cuando empecé a pintar porque no lo podía hacer. Era muy difícil para mí combinar los colores o venir a trazar un pájaro, un animal, por ejemplo, un mono, cosa que
me costó 5 años, pasé para poderlo hacer mejor. Ahora Hazel vive de sus cuadros y con su arte mantiene a su hija de 5 años. A ella le gusta y llega y me dice, mamá, préstame un pincel. Yo tengo una hoja de bloc, me dice, aquí lo voy a hacer yo, me dice. A veces me dice, mami, ¿te ayudo en tu cuadro? No, mi amor, le digo, si no sabes todavía. Le digo, sí puedo, me dice. Hasta que me hace cortar un tuco de cartón y darle un pincel y ella se pone. Sí. Juanita Bermúdez es curadora y crítica de arte y dirige Galería Códice. También está a cargo de la colección de arte de la Fundación Ortiz Gurdiam. En su Museo de León, la Fundación abrirá una sala exclusiva para las piezas primitivistas de su colección. Yo diría que es un aporte indiscutible, muy, muy positivo, muy enriquecedor, principalmente en aquel momento en que surge, ¿verdad? Doña Silvia Guillén, que es la protagonista o la primera persona que hizo arte primitivista aquí, sale más o menos a los inicios de los 60, 62, 63, igual que se forma el grupo Praxis. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, ha enriquecido también mucho, mucho, ha sido un gran aporte a la pintura en general de Nicaragua. Yo recuerdo los tiempos en que se hacían calendarios con arte primitivista de Nicaragua en Japón, y había un padre, un jesuita del Colegio Centroamérica, que después se fue a Nueva York, que hizo una serie de tarjetas con obras de los pintores primitivistas de Nicaragua. El viaje a Solentiname comienza en la isla Mancarrón, la más grande del archipiélago. Para llegar aquí puede tomar una lancha en el muelle de San Carlos o un pequeño ferry que zarpa los miércoles. El viaje toma 2 horas sobre las bellas aguas del Gran Lago de Nicaragua. Esta es la primera travesía que hizo el poeta Ernesto Cardenal a mediados de la década de los 60. Se buscaba a sí mismo y también renovar su fe. Yo tuve repentinamente a mitad de mi vida una inesperada conversión a Dios. Se me reveló Dios y me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde estuviera, no hubiera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y bueno, allí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios, el maestro de novicios se llama. Y esto yo no lo sabía. Después nos hicimos grandes amigos y él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa. Pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio. Yo pensaba buscar otra orden parecida, contemplativa, pero Tomás Merton, el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa, sino que yo mismo hiciera una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Cardenal ponderó varios lugares para fundar su comunidad: Río San Juan, Corn Island y la isla de Ometepe. Pero la suerte o la providencia lo llevaron a Solentiname. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentiname. Solentiname no era conocido por nadie y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado, que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya pensé yo en Solentiname. Por eso apareció Solentiname en mi vida. Ahí acomodaron una escuelita primaria. Esperanza Guevara pertenece a una de las familias más antiguas de Solentiname. Tenía apenas 9 años cuando Cardenal llegó al archipiélago, pero aún recuerda el revuelo que causó. El 6 de febrero del 66 pasó un yate grande y gritando así, sencillo, viene un padre a quedarse con ustedes, vayan a la iglesia. La iglesia quedaba aquí siempre. Y mi mami agarró el montón de chavalos, éramos 11, y nos trajo. Muy poca familia vinieron. En esa visita, Cardenal estuvo acompañado por Pedro Joaquín Chamorro, Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Urtecho.
La vieja iglesia de la isla Mancarrón estaba en mal estado y el sacerdote se dispuso a reconstruirla. Él dijo, vengo a vivir con ustedes, a estar con ustedes y a ver en qué puedo ayudar. Y una de esas dice, no voy a cobrar ningún servicio eclesiástico que yo tenga que hacer, ni por bautizo, ni casamiento, ni comuniones, nada de eso. Nosotros estábamos, pues, los campesinos de ese momento acostumbrados a pagar, pues. Después, que en verdad estaba bautizando a algún niño, y los padres de familia iban asustados. No cobró el padre, quedó mal bautizado, y volvían a bautizarlo en San Carlos. Era una de las cosas que no entendían. La llegada de un cura rebelde y sin convenciones trastocó la tranquilidad de la isla. Él ya, por supuesto, ya no usaba sotana, ya tenían permitido no llevar la sotana permanente. Él fumaba su cigarrito. Entonces, había cierto no entendimiento, no lo podíamos entender. Cuando iba a venir un padre antes que él, que venían muy pocos, mi mamá y la Natalia se encargaban de conseguir un mantelito, una taza de china, un vaso de cristal, un trinchante, eran los cubiertos, para que atender al padre que venía, para que el padre comiera. Y eso era siempre. Entonces, las misas de los padres eran completamente, esencialmente decían, tienen que rezar mucho, tienen que ser casados, no malas palabras, no cigarro, no traguito, no gritos por último, no nada, para que cuando ustedes mueran vayan un solo al cielo. Porque si ustedes no tienen ese tipo de vida, ustedes al morir van al infierno el mismo día. Eso era ciertísimo, que lo creíamos como si nos llamábamos cada quien su nombre. Entonces Ernesto viene y no dice nada de eso. Lo primero, quiero ser como ustedes, voy a vivir con ustedes, no voy a cobrar para tratar de ayudar un poco. Y así fue. Con la prédica del Evangelio, Cardenal creó una comunidad de campesinos artistas, una utopía en comunión con la naturaleza, aunque los jóvenes de Solentiname decidieron pasar de la contemplación a la revolución. 40 años después, Mancarrón es ahora la isla de los artesanos. Hay pequeños talleres en los que se trabajan piezas de madera que luego son decoradas con motivos primitivistas. Estas artesanías son comercializadas en Managua, Granada, León y en el extranjero. Jaime Ortega trabaja desde su taller en el barrio El Refugio. Había un muchachito que se llamaba Alfredo Argüello en ese tiempo. Este niño tenía curiosidad por hacer algo y ahí había un pequeño árbol a la orilla de la costa de la playa que era suavecito como el poroplá. Entonces este muchacho comenzó a hacer cositas, pero sin decirle a nadie, pues. En una visita que tuvieron unas monjas aquí a Solentiname a visitar al padre Ernesto Cardenal, estas monjas les gustó la elaboración que él había hecho de unas artesanillitas y se las compraron al niño y iban rumbo a San Carlos. Y a la monja se le cayeron y Ernesto las miró y le dijo que de dónde las había conseguido. Ella le dijo que se las había comprado a un niño de aquí. Entonces de ahí surge la idea que Ernesto dice de que iba a buscar la forma como la gente de Solentiname, o sea, la comunidad de aquí, pudiera elaborar también artesanía. El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, fundador de la comunidad de Solentiname, falleció el 1 de marzo de 2020, dejando un gran legado cultural en los campesinos y pescadores que ahora transmiten el amor por el arte primitivista de generación en generación. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA para continuar apoyando al periodismo independiente.